En un ambiente sensacional se desarrolló un nuevo festival de bandas en el Estadio Bando y Pacheco de Santo Domingo. En las imágenes, ¿no? Ahí está, podemos apreciar gran cantidad de personas se dieron cita, ¿no? En realidad un lleno total en este escenario deportivo, sitio escogido para llevar a cabo esto que tuvo presencia no solamente de unidades educativas fiscales, sino también particulares e incluso también de otros lugares del Ecuador. Vamos a ver la actuación de la unidad educativa Santo Domingo. Escuchando el tema A Mi Lindo Ecuador con una banda realmente impresionante, las portadoras de las liras, las bastoneras y toda la banda de guerra robándose el aplauso del público. Vamos con más participación de la unidad educativa Eladio Roldós Barreiro también. Ahí está la presencia. Realmente impresionante, ¿no? También de grande. ¿De qué sector es esta? ¿Esta banda de dónde viene? ¿De otras partes del país también? Sí, sí, sí. ¿No eso, es solo sí. Santo Domingo? No, es a nivel país, es a nivel país. Vaya viendo sus favoritas, don Pedro Castro, para que nos ayude a calificar al final. ¿Quién le pareció más impresionante? Ahora en escena vemos precisamente a la unidad educativa Villa Florida, este es de Santo Domingo. Música ecuatoriana haciendo el deleite del público. Realmente impresionante lo que se vivió en el estadio Obando y Pacheco. Y luego, la banda de paz de la unidad educativa Casa de la Cultura de Quito. Tal vez una representación menor, pero muy elegante, con mucha gallardía. Mire, qué elegancia. Y justo le han dado la oportunidad, segundo, de tener la oportunidad de estar ahí face to face. En realidad, ¿no? Se brindó las facilidades a los medios de comunicación, ahí estuvimos para realizar estas imágenes muy, muy cerca y poder informar a la comunidad, ¿no? Es que la participación de los jóvenes, el entusiasmo que le ponen y claro, ¿no? Esta oportunidad de, mire, también allí, bueno, interactuar, ¿no? Con quienes son parte también de otras unidades educativas a nivel país y demostrar, ¿no? Esa habilidad que tienen los jóvenes también allí, interpretar instrumentos musicales, la lira, ¿quién más? Tenemos el tambor allí, varios en realidad instrumentos, ¿no? Es que lo importante radica precisamente en eso, segundo, en la oportunidad de mantener a la gente ocupada. Claro, eso claro. Les aleja de las drogas, del alcohol, de las GDO, de todo este tipo de situaciones que hoy prácticamente se convierte en un cáncer para la sociedad. Al final del evento estuvo allí la magíster Piedad Alarcón, directora de Arte y Cultura del Gobierno Municipal, quien dio a conocer impresiones sobre este evento. Así es, la Municipalidad de Santo Domingo pues ha organizado el festival concurso de bandas de paz y concurso de bastoneras. En la práctica, ¿cuántos colegios están? Están más de 13 unidades educativas participando y cada presentación alrededor de 100 estudiantes que se han preparado para poder deleitar con este evento por primera vez realizado acá en Santo Domingo. Es importante, ¿no? Se fomenta la participación, la hermandad y con fechas importantes. Además de eso, la cultura, ¿no? El hecho de tener espacios y momentos en donde la música nos permita convertirnos en actores principales de lo que es el arte y la cultura en Santo Domingo. ¿Sí?
Bueno, el evento dice que concluyó cerca de las 6 de la tarde porque alrededor de 35 bandas aproximadamente se presentaron. Pero ustedes entenderán que acá nuestro compañero Segundo Zambrano es padre de familia, también tiene que ir a hacer sus actividades en casa. Y bueno, al menos les traemos un bocadito de lo que fue este evento, pues Segundo. Claro, ahí está, y como lo mencionábamos, no, lo importante, se piensa institucionalizar esto, qué bueno, en realidad, háganlo por la comunidad santodomingueña, por nuestros jóvenes, por nuestros niños, niñas, jóvenes, señoritas, para que demuestren sus habilidades y más que todo, no, se dé este interactuar con otros estudiantes de unidades educativas a nivel país. Te veo y también estaba por ahí. ¿Cómo? Te veo excelente la participación de los estudiantes. También.